Señor, por la dicha que estaba reservada sobre llevó la cruz, desdeñando su deshonra. Memento nostri Domine. Memento nostri Domine. Memento nostri Domine.
Lasst uns um den Geist erfahren.
Aleluya, et adorate Deus.
Thank you.
de Cristo, luz que descubres el gran misterio escondido en Dios, es la divina misericordia que en nuestra Pascua se reveló. Reconocemos que hemos pecado siguiendo sendas de perdición, mas tu infinita misericordia en tierno abrazo nos perdonó. Cuando caímos, nos levantaste sobre tus hombros de buen pastor. Nos restañaste hondas heridas, nos alimentas con pan de amor. A tu divina misericordia nos acogemos de corazón. Danos tu gracia, paz y alegría, frutos sabrosos de conversión. Reconciliados con los hermanos, ya nos envías a la misión. Que tu divina misericordia al mundo ofrece paz y perdón. Pascua de Cristo, luz que descubres el gran misterio escondido en Dios, es la divina misericordia que en nuestra Pascua se reveló. Reconocemos que hemos pecado siguiendo sendas de perdición, mas tu infinita misericordia en tierno abrazo nos perdonó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Reveló a las naciones su salvación. Aleluya. Queridos hermanos, os saludo a todos al inicio de la Eucaristía, quinto domingo de Pascua. Hoy también la Iglesia, 10 de mayo, hace memoria del patrón del clero secular, del patrón de los sacerdotes, doctor de la Iglesia, maestro de santos, San Juan de Ávila. Y también por esa razón ponemos a todo el clero, especialmente a nuestro clero diocesano, en la mesa del altar en este día de nuestro santo patrón. Saludo al vicario general y moderador de la curia, felicitándolo, haciendo extensiva la felicitación de toda la diócesis a su persona. Saludo y felicito igualmente al señor presidente y deán de nuestra Santa Apostólica Iglesia Catedral, don Antonio. Igualmente, en ti felicito a todos los canónigos, a todos los sacerdotes de nuestra diócesis, a nuestro querido don Sergio, que nos ayuda a rezar cantando, y a nuestro diácono. Hoy en la primera lectura estudiaremos
espiritualmente, ¿verdad? Profundizaremos, oraremos, escucharemos la proclamación de la institución del diaconado en la Iglesia. Os saludo a vosotras, religiosas, consagradas y fieles, que en representación de toda la Iglesia estáis presentes en esta Eucaristía. Vamos a comenzar, una vez más, reclinando nuestro corazón en la mesa del altar y reconociendo que el amor, la misericordia de Dios es siempre, siempre absolutamente más fuerte que todos nuestros pecados. En este reclinar nuestro corazón, me quiero acordar también de todos los que a través de internet, de streaming, familias, siguen viviendo con nosotros la presencia espiritual en los sacramentos, en este camino que nos recuerda que a pesar del virus, de la pandemia, Dios sigue en Jesucristo, en su Iglesia, llenando de esperanza en este tiempo de Pascua nuestro corazón. Reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y entonemos la acción de gracia hacia Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por la resurrección del Hijo en la fuerza del Espíritu, por la voluntad del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de la lengua griega se quejaron contra los de la lengua hebrea, porque en el servicio diario no se atendían a sus viudas.
Los doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y les encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélitos de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sión una piedra angular elegida y preciosa. Quien cree en ella no queda defraudado». Para vosotros, pues,
los creyentes, ella es honor, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y también piedra de choque y roca de estrellarse. Y ellos chocan al despreciar la palabra. A eso precisamente estaban expuestos. Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Ni con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores,
porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Celebrando hoy el quinto domingo de Pascua, escuchamos estas palabras que son como la síntesis de toda la Pascua en nuestra vida. Ya la quinta semana vamos caminando hacia Pentecostés y el Señor, sabiendo que también tenía que irse al Padre, del Padre vine y al Padre me voy, en este discurso de despedida en la última cena que nos ocupará este domingo y el próximo domingo, se despide de sus discípulos. Y San Juan, que es ese evangelio pues profundo que nos invita a vivir estos grandes misterios, también los sinópticos, pero Juan lo hace con una profundidad teológica y espiritual preciosa, pues hoy nos trae este evangelio en el que fundamentalmente el Señor nos invita a vivir dos cosas. En primer lugar, al decirles que se va, les recuerda la intimidad con el Padre. El Padre que ha sido el fundamento de toda su vida. Esta mañana el Papa Francisco, en su homilía de este quinto domingo de Pascua en el Vaticano, la capilla de Santa Marta, lo recordaba. La intimidad de Jesús con el Padre y yo somos uno, quien me ve a mí ve al Padre, he venido a vivir y a cumplir la voluntad del Padre, esta unidad perfecta entre el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, es una nota fundamental, distintiva de nuestra fe cristiana, porque es la nota distintiva de Jesucristo. Y luego, pues, el recordarnos precisamente la centralidad de para ir al Padre, no podemos hacerlo sino por medio de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. La primera lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles nos ha recordado esta necesidad de ir a la centralidad de Jesucristo por medio del Padre, en el Espíritu, en nuestra vida. Ha ocurrido lo que ocurre siempre donde conviven seres humanos, pues que hay diferencias internas. Los cristianos recién convertidos de lengua griega procedían del ambiente grecorromano, tenían su propia lengua, celebraban en su propia lengua, pues se quejaban de que sus viudas y sus huérfanos no eran atendidos como aquellos de los hebreos, que eran los autóctonos de la región y de la fe. Se quejaban. Había diferencias. No tenemos que tener miedo a las diferencias y ni siquiera a poner sobre la mesa aquello que creemos que no está bien. Y llama a los apóstoles para que ellos diriman qué iglesia, ya en el primer siglo tan preciosa, que acude a los apóstoles, al Espíritu Santo, pues para resolver los problemas en comunión y en diálogo. Esa es la sinodalidad de la que habla ya el Papa Francisco. Ahí está inventada ya desde el inicio de la Iglesia, desde los primeros siglos de la Iglesia. En comunión,
Somos capaces, mirando a los apóstoles y al Espíritu Santo, de resolver nuestras diferencias en Cristo, que es la unidad. No soy de Pablo, de Cefa, soy de Jesucristo. ¿Y cómo lo resuelven? Pues eligiendo a siete hombres, siete diáconos. Ya le decía hoy a Manolo al inicio de la Eucaristía que hoy la primera lectura nos narraba la institución del diaconado. Que los apóstoles se dediquen a la oración y a la predicación y los diáconos ayuden y sean prolongación de los apóstoles para ayudar en el servicio de la comunidad, en la caridad. ¿Veis? Impresiona cómo ante las dificultades, los problemas, las vicisitudes y las diferencias, no hemos de ahondar en las heridas, sino que hemos de acudir a la Iglesia, a la verdad de la Iglesia, para encontrar juntos en el Espíritu Santo la comunión por medio de los que el Señor ha querido poner para ser mediación de comunión y de unidad en la Iglesia. Eso significa que la Iglesia es jerárquica, no que los obispos y el Papa manden más que nadie, todo lo contrario. Hoy que celebramos a San Juan de Ávila, año jubilar, 450 años de su muerte, 150 años de su beatificación y 50 años de su canonización. Por eso año jubilar. Mañana íbamos a ir con todo el clero de Córdoba al sepulcro de San Juan de Ávila a celebrar juntos. Iba a venir el nuncio de su santidad en España a celebrar la Eucaristía, a tener un rato de charla y a almorzar todos juntos. Pero el virus y la pandemia no nos permite hacerlo, pero indudablemente nunca va a pisar la esperanza de poder gritar fuerte y de mirar a este gran santo maestro de santo, santo de santo, doctor de la Iglesia, pues para poder celebrarlo. También en este día en que comenzamos nuestro quinario a nuestro santo patrón, a San Torcuato, el patrón de toda la diócesis, que celebraremos el próximo 15 de mayo. ¿Veis? San Juan de Ávila hoy nos recuerda esta primacía también en la vida de un sacerdote de comunión, de unión a Jesucristo por medio del Padre. Ya lo ha dicho la segunda lectura de Primera Pedro. Cuando fundamentamos nuestra vida en Jesucristo, cuando vivimos nuestra vida acogiendo la verdad de la Iglesia por medio del magisterio, entonces experimentamos que somos una raza escogida, un sacerdocio real, una nación consagrada, que estamos llamados a dar testimonio de este que ha resucitado en medio del mundo. Qué bonita descripción, ¿verdad? En esa catequesis bautismal de Pedro en la segunda lectura. Cristo es la piedra angular. Y sobre ella se construye todo el edificio, se ensambla todo el edificio piedra a piedra. Cada uno de nosotros, los cristianos, piedras vivas que por medio y por la unción y el pegamento del Espíritu Santo formamos una única realidad, fundamentados y asentados por Cristo. ¿Veis? Hoy, de nuevo, la palabra de Dios en este quinto domingo de Pascua nos recuerda la centralidad de Cristo en el corazón del hombre, en el corazón de la Iglesia y en el corazón de la fe. Nada podéis sino en Cristo. Y eso es lo que nos recuerda también San Juan de Ávila. El Evangelio es precioso, como os decía, porque quiere recoger esta verdad de la Iglesia en este tiempo de Pascua para cada uno de nosotros. Soy el camino, la verdad y la vida. Fijaros que ahí estamos todos de nuevo reflejados. Qué incrédulos, ¿verdad? Tomás y Felipe siempre haciendo preguntas. No estamos nosotros muy lejos de ellos. No nos pensemos mejores que ellos. Tomás, Señor, ¿dónde vas? Enséñanos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay alternativa, hay que vivirlo todo a la vez. El camino, el lugar visible, esto nos ha acarreado el Nuevo Testamento, la visibilidad de Dios en Jesucristo, aquel Dios que
como nos dice la carta a los Hebreos 1, en el capítulo primero, en el versículo 1. De muchas maneras, de muchas formas, el hombre y Dios se ha manifestado al hombre, pero ahora lo hace ya visiblemente, escandalosamente, en Jesucristo. Ver a Jesucristo es ver la verdad de Dios. Es el camino para ir a Dios, porque para ir a Dios no podemos ir sino desde Dios. Es verdad que muchas veces buscamos caminos para ser felices y buscamos caminos para encontrar la verdad de... Sin Dios es imposible construir la verdad de lo que somos. Él es el camino. Él es el camino. Nos recuerda precisamente que solamente viviendo los mandamientos y viviendo las bienaventuranzas podemos encontrar a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, como ya sabéis, tiene tres grandes partes y recoge precisamente esta verdad del camino, la verdad y la vida. Una de las partes fundamentales, la segunda, los mandamientos, las bienaventuranzas. Este es el camino. Vive todo esto, acoge todo esto en tu corazón y podrás llegar a Dios, podrás vivir en Dios por medio de Jesucristo, que es Dios, vivirás en Dios. Sin Dios no podemos encontrar a Dios. Por eso el Papa Francisco nos recuerda tantas veces la primacía de la gracia. En Evangelii Gaudium, ¿verdad?, en el capítulo segundo, nos recuerda tantas veces pues cómo podemos vivir en el relativismo y en los valores de la mundanidad que no nos ayudan a vivir el verdadero camino que nos conduce a la verdad de Dios. Solo en Dios podemos encontrar, o perdón, podemos dejarnos encontrar por Dios. Es el camino, mandamientos, bienaventuranzas y la verdad. Frente a tantas mentiras, el hombre que busca siempre la verdad, una verdad que no pase, una verdad que esté dispuesta incluso a sostenerse en los momentos difíciles y en las noches oscuras. Jesucristo no es un camino, Él es el camino, Él mismo, la persona de Jesucristo, y no es quien nos ayuda a encontrar la verdad, como podían decir aquellas tendencias gnósticas de los primeros siglos que se siguen repitiendo. No es un modelo, no, no es un modelo, es la verdad. Jesucristo es la verdad, una verdad que, como hemos visto también en la primera lectura, se ha expresado por medio de la Iglesia en el Espíritu Santo, en el credo. Lo rezaremos ahora después de terminar la homilía. En el credo, la profesión de fe, ese Dios invisible que se ha hecho invisible. El credo, la primera parte del catecismo, lo que hemos de creer, esas verdades fundamentales reveladas por Dios, por el medio del Espíritu Santo, en su Iglesia desde el principio. Ser hombres creyentes. Hoy día parece que eso del dogma, ¿verdad?, y de creer una serie de verdades, resulta, pues no podemos separar la vivencia de los mandamientos y de las bienaventuranzas, el camino, sin el dogma, sin las verdades reveladas por Dios para poder agarrarnos. Son los verdaderos bastones para poder apoyar y caminar con seguridad desde Dios, encontrar, ser encontrados por Dios en la Iglesia. Y la vida frente a la cultura de la muerte, Dios nos recuerda que es el Dios de la vida, el Dios resucitado, el Dios de las palabras eternas, el Dios del cielo, el Dios que mata todas las pandemias y todos los virus para conducirnos a esa vida que nunca ya estará amenazada y que no tendrá fin. Es la tercera parte del catecismo. Son los sacramentos donde Dios nos regala su vida, la oración. Dios nos regala su vida para ser vivida, donde eso que profesamos y creemos en el credo, ese camino que vivimos en nuestra existencia cristiana, viviendo los mandamientos y las bienaventuranzas, lo experimentamos, pero no como un sentimiento. Por eso no podemos vivir solamente desde la tercera parte, desde lo siento, desde lo experimento, sino que esa experiencia y ese sentimiento están fortalecidos, tienen el cuerpo de una fe que se profesa en el credo y que
y que también es orientada por medio de la vivencia de las bienaventuranzas y de los mandamientos. Él es la vida, esa vida que hoy Él nos transmite en esta Eucaristía al hacerse realmente presente, resucitado en la mesa de este altar. ¡Qué bonita es la Iglesia! Esto es lo que hoy nos recuerda la palabra de Dios un día más. ¿Veis? Cristo, la piedra angular. Cristo, profesado en el credo. Cristo, amado y vivido en este camino de los mandamientos y las bienaventuranzas. Cristo, recibido, vivido en la vida de la Iglesia, en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, en el perdón de la misericordia, en la oración cristiana. Pero yo soy el camino y la verdad y la vida. No podemos quedarnos en una fe desencarnada. Uno puede saber mucho, puede ser doctor de la Iglesia, como Santo Tomás de Aquino, ya sabéis, después de escribir su Suma Teológica quiso romperla. Porque no basta con saber y con profesar intelectualmente, sino que hay que ponerse de rodillas delante del Señor. Ni podemos quedarnos tampoco en una caridad ajena a la profesión de fe, del credo y de las verdades fundamentales de la Iglesia que recibimos por medio del magisterio. Ni un sentimentalismo, como hoy lo promocionan esas espiritualidades sentimentaloides, ¿verdad? De sentir, de experimentar, y si no siento y si no experimento. ¿Veis? Es como una gran armonía con este trípode, estos tres pies que nos ayudan a encontrar la verdad de esta piedra angular que es Cristo, sobre la que se construye la verdad de este edificio que es la Iglesia. ¡Qué alegría! Somos una raza escogida. Somos un sacerdocio real. Como San Juan de Ávila recordaba esto a sus sacerdotes, a pesar de su indignidad, patrón, como sabéis, del clero secular español, recordar que son relicarios de Cristo. ¡Qué bonito, ¿verdad? Relicarios de Cristo, lo que de alguna forma cada uno de nosotros también somos por el bautismo. Os recordaba esa catequesis bautismal de la primera de Pedro en la segunda lectura. Es decir, la Iglesia está llamada a llevar a este Cristo, único camino, única verdad y verdadera vida, a través de lo que nosotros vivimos, profesamos, amamos y experimentamos en la vida de la Iglesia por medio de los sacramentos a todos los que nos rodean. Pues queridos hermanos, pongamos estas intenciones en la mesa del altar y en este mes de mayo en que miramos a la Virgen María, pidámosle que ella, que fue la primera que experimentó esta verdad que hoy hemos escuchado en la lectura, que ha sido escogida como una piedra preciosa para ser puesta en este edificio precioso que es la Iglesia. Ya es la campana que siempre está tocando en nuestra vida para recordarnos que si en nosotros suena el sonido de Dios por medio de la vida cristiana, podemos experimentar esta alegría de haber sido escogido, de ser sacerdocio real y nación consagrada. Pues que la Virgen Santísima, y hoy también San Juan de Ávila y nuestro glorioso patrón San Torcuato, ya en este quinario para celebrar el próximo día 15 la solemnidad de su fiesta, nos ayuden a creernos con pasión que es construido sobre la piedra angular nuestra vida siempre, absolutamente siempre, estará llena de la esperanza, de la fuerza y de la vida de Dios. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con toda la Iglesia, proclamemos que Jesús es la verdad expresada en el credo.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En este templo del Espíritu, edificado con piedras vivas que somos nosotros, dirijamos al Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia universal, por las iglesias locales y por todas las comunidades cristianas, para que alcancen la madurez en la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que desempeñan en la Iglesia el ministerio pastoral de la palabra y de la acción caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de sabiduría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la imagen viva del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que aprendamos en Cristo el camino que conduce al Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por todos los sacerdotes en este día de nuestro santo patrón, San Juan de Ávila, por todos los sacerdotes del mundo, pero especialmente por los de nuestra diócesis, agradecidos por su servicio, por su entrega, por sus sacrificios, por alargar cada día su corazón para atendernos en estos momentos tan difíciles y por estar siempre siendo, como decía nuestro querido San Juan de Ávila, Alter Christus, relicarios de Cristo, el lugar donde podemos encontrar a Jesucristo, para que sepamos excusar muchas veces su humanidad, para que por encima de ella descubramos que han sido elegidos para conducirnos al Padre. Por todos nuestros queridos sacerdotes, especialmente por los más mayores, los que están enfermos, por los que están pasando por algún problema o se sienten solos. Y para que no falten vocaciones en nuestra Iglesia por los diáconos que se preparan para recibir el ministerio sacerdotal y para que muchos jóvenes abran su corazón al Señor. Necesitamos sacerdotes y quieran decir sí para servir al Señor. Se sientan y experimenten que son raza escogida, sacerdocio real, nación consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y preparándonos para vivir la solemnidad de nuestro santo patrón, que trajo la fe a España, a Europa, a nuestra diócesis, nuestro querido San Torcuato, pidamos por nuestra diócesis, para que nunca falten cristianos, sacerdotes, obispos, que estemos dispuestos con nuestra vida a entregarnos para que esa fe que Él trajo siga haciéndose presente, siga siendo profesada, vivida y amada. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo mediador nuestro, que vive por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para de nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida santa la realidad que hemos conocido en ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo,
Santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente,
para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Torcuato y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Jesús, que nos preside, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en Cristo, recíbelos en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. La queja de Jesús a Felipe, el incrédulo. Tanto tiempo conmigo, Felipe, y aún no me conoces, ¿no sabes que el Padre y yo somos uno? Acojamos esta verdad, esta unidad de Dios en tres personas distintas, Santísima Trinidad. Alabemos, adoremos, vayamos al Padre y demos gracias en este tiempo de Pascua por este Dios de la vida, por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dao fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abro y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Yo soy la verdadera vid, y vosotros los sarmientos, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Aleluya. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida en que ha triunfado tu amor. En el árbol de la cruz la muerte quedó vencida, brotó el gozo del dolor y la salud de la herida. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida en que ha triunfado tu amor. La medida del amor es ser amor sin medida. A hombros lleva el buen pastor su cruz, la oveja perdida. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida en que ha triunfado tu amor. Para el único Señor, la gloria que les dé vida, al Padre, al Hijo y al amor, la adoración más rendida. Resucitó el buen pastor que murió por darnos vida. Te damos gracias, Señor, por esta Pascua florida en que ha triunfado tu amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.
Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio nos viene del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Ahora el presidente de ANO recordará el quinario de San Torcuato. Ha cambiado todo. Como saben, no hemos pasado a la fase 1. Seguimos en la fase 0 hasta que las autoridades nos den nuevas órdenes. Así que ahora os dará el presidente de ANO. Y también terminar felicitando desde aquí a todos los sacerdotes. ¿Qué sería la Iglesia sin estos valientes, estos héroes que día a día, en cada altar, a pesar de sus limitaciones y debilidades, prestan su vida para que el Señor pueda bajar, como decía San Juan de Ávila, ¿verdad? Pueda bajar hasta nuestra tierra por medio de las manos de los sacerdotes. Felicidades, queridos sacerdotes y queridos fieles, rezad por los sacerdotes, querer a los sacerdotes. Y como pasa con el esposo, con el hijo, cuando tiene un mal momento, como los amáis, los perdonáis. También los sacerdotes tenemos malos momentos, una mala palabra, no la teníamos que tener, pero somos humanos. Quererlos, perdonarlos, estar cerca de ellos, comprenderlos. En estos momentos os necesitan más que nunca. Por eso yo hoy, además de dar gracias por cada uno de ellos y sus historias, ayer uno me contaba su vocación, que me hizo literalmente llorar contándome su vocación y su vida, y me hablaba de su madre. Qué cosa tan bonita de él, como Dios hace obras tan grandes en lo más pequeño. Pues quererlos, por favor, que son hijos de buena madre, de la Iglesia y del Señor. Estar cerca de ellos, comprenderlos y ayudarnos, que queremos ser santos y buenos. Y querido diácono, lo mismo para ti. Hoy en la primera lectura, siete diáconos. Parécete a aquellos dos que siempre parece que son el prototipo, ¿eh? A Felipe, el que convirtió al eunuco, y a Esteban, el protomártir. Que seas santo también, preparándote para el ministerio sacerdotal. Gracias a todos y sigamos encomendándonos a San Juan de Ávila y a San Torcuato. Pues como bien ha dicho el excelentísimo y reverendísimo señor obispo, seguimos en la fase cero y, por lo tanto, está prohibido el culto público, pero no el culto. Por lo tanto, nosotros esta tarde, a las 7:30, tendremos el rosario y el ejercicio del quinario en honor a nuestro glorioso patrón San Torcuato, fundador de la diócesis y primer obispo. Y, a continuación, a las 8, la Santa Misa. La catedral estará cerrada, pero se retransmitirá por el canal YouTube de la Catedral. Así que todos los fieles que ahora también están siguiendo la Eucaristía por este canal pueden seguir durante todo el quinario y la Eucaristía. Cada día predicará un capitular de esta santa y apostólica Iglesia Catedral de Guadix. Glorificad al Señor con vuestra vida, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Por
Señor, a quien mereciste llevar. Aleluya. Resucitó según su palabra. Aleluya. Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
escuchado una palabra de sorpresa. Alivié sus espaldas de la carga y sus manos dejaron el trabajo. Al amparo de la